peleamos con Fede. Así que cansa, pero sirve para entrenar. Y bueno, los esperamos a todos en julio, 7, 8 y 9. ¿Por qué cansa tanto? Porque tenemos como 20, 25 kilos encima, más el yelmo, que si bien el mío es enrejado, o sea, no es cerrado, hace que no puedas respirar bien. Entonces necesitas mucha resistencia. ¿Los golpes los recibís igual? Los golpes son totalmente reales, no son fingidos ni despacio, son como tiene que ser. ¡Hija! Así que bueno, es así. Es una pelea en serio. Sí, este deporte tiene sus riesgos. Como todo deporte de contacto, el fútbol tiene sus riesgos, el rugby tiene sus riesgos, las artes marciales tienen sus riesgos. Este deporte no es la excepción. No quiere decir que sea peligroso, sino que es un deporte como cualquier otro. ¿Es un deporte? ¿Está caratulado como un deporte? Deporte, disciplina, si se quiere. Tenemos un entrenamiento, tenemos torneos. Tiene mucho deporte y mucha disciplina también. Bueno, es así. El año pasado realizamos la primera feria medieval de Pueblo Encanto, Pueblo Encanto Medieval. Esto dio motivo a que hiciéramos, trabáramos una amistad con la gente del equipo Pecarí de Agua de Oro. Y este año, conjuntamente con la Municipalidad de Capilla del Monte, la Secretaría de Turismo de Capilla del Monte, Pecarí, la Federación Internacional de Bojurt y la Federación Argentina, FACOM, hemos logrado traer una fecha de lo que es el torneo internacional. Último combate individual Bojurt, y se viene que se va a denominar Mudéjar y que se va a realizar el 7 y 8 y 9 de julio en Pueblo Encanto, Capilla del Monte. Todo da a entender que va a ser más grande que el del año pasado. Indudablemente que sí. Bueno, este año vamos a sumar los camiones de food truck. Por supuesto va a estar la feria medieval con todos los artesanos que se dedican a la artesanía que recrea la de la época. Y bueno, vamos a tener de más de o casi 100 competidores, o sea, 100 deportistas que se dedican a este deporte de Bojurt. Por lo tanto va a ser, digamos, una mega fiesta. Y ahora, bueno, con mucho apoyo por parte de la municipalidad, que es organizadora del evento, Pecarí, que también forma parte del evento, y FACOM, que es la Federación Nacional, y el apoyo de la Federación Internacional. Por lo tanto, creo que es un torneo muy importante el que se va a desarrollar aquí en Capilla del Monte y, bueno, un atractivo más para nuestro pueblo. ¿Y cuándo comenzó esto, esta pasión para vos, Marcelo? No, bueno, uno siempre, desde que leía El Príncipe Valiente en las revistas, en los libros de Robin Hood, ¿no? Uno siempre tuvo un atractivo especial la época del Medioevo y, bueno, Pueblo Encanto recrea un castillo mudéjar, por lo tanto creo que es un ambiente en donde no hay que recrear nada, sino que ya está allí, por lo tanto el espacio es ideal para este tipo de competencias. Gracias, Marcelo, nos veremos un poquito más adelante. Listo, y gracias por estar aquí. Tenés una armadura completa, la parte de abajo es una primera capa, sí. Que se ve abajo de la armadura, se llama gambesón, es como un acolchado. Sí. Arriba de eso va la chapa, bien, y como te dije, es todo histórico. Sí, sí. El impacto lo recibe la chapa y con la parte colchada abajo se reparte el impacto, entonces no duele. Claro. La armadura está compuesta por guantes, en este caso se llaman mitones, todo lo que es el brazo, en este caso una articulada, porque está unido por remaches. ¿Bien? Fabricación casera, ¿no? Todo es fabricación casera. Artesanal. Claro, porque no existe una fábrica, al menos en Argentina, una fábrica de armaduras. Es todo artesanal. Seguro. Puede haber artesanos que venden armaduras, pero no existe una fábrica. Eso no existe. Siempre a pedido y cada armadura es única. Este modelo es un modelo alemán de final del siglo XIV. Se utilizan las armas, que vos la ves ahí, que son sin filo, sí, y sin punta, pero son réplicas exactas de lo que eran las armas de esa época, tanto en forma como en peso y materiales. Y bueno, después tenés escudos. El escudo en este tipo de combate no solamente defensivo, sino que es un arma también, porque se golpea mucho con el escudo. Ah, claro. Y bueno, y finalmente el casco, el yelmo, que es importantísimo, que es lo que te da la protección elemental. Bien. Y como ves, tenemos mucho recaudo en que no se salga, porque es peligroso si se salga. ¿Cómo es tu nombre? Albert. Albert, ¿y de cuándo esta pasión? Bueno, lo medieval siempre me gustó, pero yo hace 4 años que practico deporte y ahí se formó el equipo Pecarí. Ahí se formó el equipo. Formamos el equipo Pecarí y el deporte en Argentina tenía un año más. O sea, el deporte es un deporte joven y está en crecimiento y cada vez hay más equipos y bueno, cualquier equipo que necesite saber cómo empezar o sumarse a otro equipo, nos puede escribir en la página. Albert, ¿esto se prepara, se entrena para este combate, por ejemplo? Sí, claro, se entrena 3 veces por semana, 2 de esas veces son entrenamiento físico, fuerte, sí, y técnico, y después el tercer día es un entrenamiento con armadura, se llama entrenamiento full armor, en el que se pelea,
se pelea para entrar. Bueno, loco. Para saber lo que es estar en un armador puesto. Gracias, Albert. Vamos al combate.